Horacio de la Vega tomó el micrófono por última ocasión tras 6 años al frente de la Maratón de la Ciudad de México. El director del Indeporte esbozó, al principio de su mandato, una serie de 6 ediciones temáticas de esta competencia, misma que culminó con una nueva marca impuesta por el keniano Titus Sekiru. De la Vega Flores explicó que ahora esperará por los resultados de la IAAF, para conocer si se logró alcanzar la etiqueta oro a la máxima calidad en esta prueba y reveló que hasta el momento no se registran percances. Muy contento del desempeño de la ruta. El reporte es saldo blanco al momento, tenemos trasladados de lesiones menores y llegará pronto el más grande contingente. Estamos muy contentos de que se haya roto el récord histórico, lo cual implica que rompe récord de la ruta, que es complicada y los 3 kenianos tuvieron un gran desempeño. Se dabó uno adicional al que rompa el récord, el anterior era 2:12 y ahora de 2:10. Explicó en conferencia de prensa. Delegados de la IAAF estuvieron presentes durante la edición 36 de la maratón para determinar si ameritaba dicha certificación dorada. La IAAF regula las carreras de media distancia, estamos hablando de la etiqueta oro, pero hay cosas que checar, ya cumplimos con atletas élite y oro. Lo más importante para mí es el saldo blanco, independientemente de las etiquetas, del oro, de todo eso. Pasa a segundo plano porque lo más importante es que los competidores regresen con bien a casa, explicó. Más noticias en MSN. Así se vieron las calles desde el aire con el maratón de la CDMX. Fuente: El Universal.